Ñañaras. Ñañaras. Hola Ñañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ñañaras Podcast, su episodio, su episodio, ¿eh? su podcast de confianza que no estuvo mucho tiempo, pero ya regresó. Ya regresó con más casos, más cosas de terror, más cosas de crimen real. Cosas macabras y tétricas y espeluznantes. Y dos conductores muy miedosos, Paola y Gerudito. ¡Hola! Me agarraste como en curva. Ya sé. No pensé, o sea, tengo aquí, que estar aquí. Que estar. Ver, sí. Me acabo de echar un café a Mix. Ay, entonces. Yo decir un pedo, y yo. Me acabo ¿Okay? de echar un pedo. <laughs> hay que abrir la ventana. No, ¿sabes qué? Te he contado eso. No puedo echarme pedos enfrente de la gente. Ah, sí me habías contado. Sí, no puedo. Como que mi ano es muy educado. <laughs> y nunca he podido. Pero. Ay, pero de que estás en exterior. ¿Tampoco? Sí, pero no tiene que haber nadie muy cerca. Ok. O sea, sí puedo, pero tengo que como que timearlo de una manera de que no, no venga nadie. ¿Y no se han dado cuenta nunca? Como de, ay, como que huele raro. Jamás me ha pasado porque nunca. O sea, que no. Me, o sea, me está dando ansiedad nada más de pensarlo. Es como lo que me decías en el episodio anterior de Ajá. que sí, el, la ansiedad de hacerte popó. Pero Exacto. esta es de solo pedo. Ajá, y no es que, o sea, me da igual porque okay. cuando yo veo película así es como de que <laughs> Se echó un pedo en la cara del otro, digo como <laughs> Qué padre, ¿sabes? Como de que, ay, qué lindo De que, ay, la verdadera prueba de una relación Es cuando tu pareja se echa un pedo Enfrente de ti, uh -huh. y yo es como de que no O sea, de que me gustaría, ay, ¿no? pero no o sea, nunca. Ha nunca pasado? he tenido una relación. No, <laughs> nunca, eh, ninguna relación, nunca. No, o sea, de que probablemente sí, pero cuando estoy dormido. Ah, bueno, eso es involuntario. Ajá, involuntario, pero voluntariamente. Creo que me ha pasado una vez. Que me estaba riendo mucho. Y, y se me salió. Y salió. Y es como, ¡Oh, ¿qué acaba de pasar? ¿Y te sentiste mal? Me, ajá. O sea, me sentí muy como avergonzado. Ajá. Porque nunca me había pasado. Como hice algo indebido. Como que hay gente que sí se sabanea los pedos y todo. ¿no? Sí. Ajá. Sí. ¿Tú sabaneas pedo o no? No, pero he sido sabaneada. varias ocasiones. ¿Has sí. vivido el sabaneo? Sí, lo he vivido. De, en carne propia. Lo he vivido, no, no es muy agradable, pero lo he vivido. Luego también siento que hay pedos. Es chistoso, es chistoso. Hay pedos que huelen bien y hay pedos que huelen mal, ¿no? O sea, no ninguno huele bien. Ninguno pero huele sé, bien. Pero hay unos que sí huelen de que, güey, te moriste. Hay unos fugaces, hay unos caldosos mm. que permanecen. Sí. Y te queman la fosa nasal. ¿Sabes cuáles son los peores? Los de, los de cruda. Oh. Esos pedos, sobre todo si tomaste bacardí el día anterior, es como uy, se te, se te murió algo ahí oh. adentro. ¿No? Claramente y, te destroza el estómago. Sí, y que te da cacardilla, ¿sabes? Esa oh. como caca, Ay, no, ya. que arde y es como dolorosa y diarreosa. Bueno, como pueden Bienvenidos. ver, mucha, mucho humor escatológico en este podcast. <laughs> Ay, qué fue esa risa. Ay, qué miedo. Me dio asquísimo... Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál diablito de Eugenio de Héroes. Oigan, yo traje mi playera de ñañeras pues está puesta al revés porque quería lucir el bonito diseño. Sí, hasta cuando la eh, vi ahorita dije, güey, creo que está al revés. Ajá, o sea, tengo el cuello como muy arriba porque esta es la parte de la espalda en realidad. Si están viéndolo en YouTube... Si sí, bien no YouTube también directito para que vean nuestra decoración, por cierto. Ajá. Pero eh, traigo la morada que dice el podcast más embrujado del mundo. ¿Sí dice del mundo? Sí. Ah, no, no solo del no más, más, más embrujado. Y tiene un gatito que está como haciendo una invocación en una bola de cristal. Y sus manos parecen AirPods. Sí. ¿No? Pero sí, son manitas. Sí, sí. Son garritas. Sí. Eh, pues ya esta es la parte de atrás, lo de, de, de en realidad lo que estaría adelante es nada más diseñar podcast, pero decidí usarla al revés, me gusta ¿Y me gusta mucho, oye, como ¿Y si la nunca que lo hubiera soporte? visto ah, no. y la que soporte me encantó, sí oye, ¿y cómo te sientes de haber llegado tarde? ¿tarde? sí, porque vienes demorado ah... <risa> <risa> ay Perdón. hasta me arranqué, ¿Te me arranqué los jeans <laughs> Como rompiéndote las tengo, vestiduras. ajá, Tengo unos jeans rotos, pero como que lo jalé y como que tras. Este hoyo no era real. Este sí, pero ah. este no se acaba de romper de que le hice como ah. De, ah. con mucha fuerza, mucho enojo. Fue muy <laughs> mucho enojo que tengo interiorizado cuando salen chistos. esos jeans. Ah, disculpita. La, la es Disco. <laughs> No, no empiecen luego de uh, hacer se teorías odian. como de sí por, con razón ya no había podcast, se caen muy mal. No nos caemos mal. No. No, nos caemos bien nada más que la vida es un regalo y hay que aprovechar cada momento de la vida. Preciosos y sí, preciosos. No tiene nada que ver. aprovechen, <laughs> Has estado muy filosófico. Kian? Sí, es que como estoy enfermo siento que ya me voy a morir, entonces estoy como eh, tomando, sí. El otro día sí pensaba en eso. ¿Y qué? ¿De que tienes una gripa y te vas a morir? No, o sea, no que me voy a morir por esta gripa, sino que como que pensaba, güey, ay, Chansi, me voy a morir. ¿O, o sea, ¿crees que te vas a morir joven? No quisiese, pero sí sí, como que estaba pensando ese día como, me va a poner muy deep, muy dark. Discúlpenme, este es un episodio dark. Como que pensé, güey, si me muero ahorita, no estaría triste. O sea, bueno, no estaría nada porque estaría muerto. Uh -huh. Pero como que siento que ¿Sientes que ya cumpliste? Siento que cumplí con la vida. O sea, siento que nadie en mi funeral diría como de que, "Ay, se murió muy antes." Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que dirían tenía de que Tenía tanto por delante. Acá, no, como que ya viví mucho. ¿No? O sea, ya digo, había mucho te... por atrás, <ríe> ya. <ríe> Ha tenido demasiado por atrás. Sí. Ya, ya fue. No, pero pienso como de que ya viví muchas cosas bien padres, bien increíbles. Estoy muy agradecido toda mi vida y lo que he vivido y las experiencias que he tenido. Obviamente, no estoy diciendo de que ya viví todo, pero me refiero ajá. a que siento que he vivido una vida completa hasta mm, ahorita. Sí. O Eso sea, está bonito. Ajá. No es algo triste, es algo como feliz y de Sí, agradecimiento. satisfactorio. Ajá. ¿Tú? Te sientes pleno. Yo sí siento que todavía tengo cosas que cumplir. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, sí, ¿ves? volvería como fantasmita. Sí. En este momento. Ah, eso, eso. Yo no tengo como asuntos sin resolver. Mm. ¿Sabes? O sea, me daría mucha tristeza dejar a Cacho. Como que siento que por él y digo, mi familia y así. Mm -hmm. Y amigos y así, lo que quieras. Pero, o sea, como que pienso de que, güey, qué feo que se te muera la pareja. Ay, ¿No? sí. ¿No? Y eso es lo único que me pesaría. Pero de ahí en fuera, como para mí, estoy bien. Estoy chido. Como que. Uh -huh. Imagínate que me muero después de esto. Güey, no. sería un podcastazo, sería un episodiazo. Se va a volver viral y yo no voy a saber qué hacer. Wey, ¿Qué haces, güey? Te volverías turboviral, güey. Entrevistas yo. diario, así de que, güey. ¿Vieron el episodio donde predijo su muerte? No. Cuando que... hay mucha como spotlight sobre mí, yo desaparezco. No podría, no diría. Yo me nada. voy. ¿Subirías este episodio? Prométeme que subirías este episodio mínimo. Pues sí, sí lo subiría, pero. Porque es tu último. Ajá, mi despido de ¿Cómo la se tierra. Man? Tu última voluntad. petición, tu última voluntad. Petición. <laughs> Tengo la petición para ti. No, pero no. Toco madera. Ya la tomo. Sí, toque. no, yo también. O sea, que no me quiero morir. No lo tomen como que, ah, bye, vida. Nada más es como eso. Ok. Pues listo. <laughs> pues es super dark este sí, podcast. Voy, voy. Es un podcast de comedia, claramente, aunque no lo parezca <laughs> mix. Este, bienvenidos. Bueno, onda? tenemos recomendaciones como cada semana y. ¿Qué nos quieres recomendar el día de hoy? Ah, íbamos a hacer una recomendación en conjunto pero en separado Ah, claro, sí, sí, sí Bueno, empezaré yo porque de ahí se originó todo sí. Speak No Evil, no hables con extraños Que es una película de Dinamarca de 2022 Dirigida por Christian Tafdrup esa sí tuve que buscar porque la verdad no, no sabía quién Mira. era, no me acuerdo. Uh -huh. Es una película bastante interesante, muy... Tiene una premisa muy buena, se me hizo bastante original y como algo que dices, ay, sí me podría pasar a lo mejor, ¿no? Ajá. O sea, te puedes poner en sus zapatos y decir como de ah, pues a lo mejor y sí. O sea, es una familia que va con su hija a um, están viajando en Europa, o sea, todo esto sucede en Dinamarca. Entonces, bueno, ellos son daneses. No, es que ya ni me acuerdo. Creo que en la película unos son de Noruega, no sé. El punto es que son europeos, ¿no? Y están de vacaciones, eh, creo que en Italia y conocen ahí a otra pareja que tienen un niño y los otros como hacen como que muy buena química, tienen okay. como buen match y entonces les dicen, oigan, ¿por qué no se vienen un fin de semana a nuestra casa? Y pues ahí seguimos conviviendo, no sé qué, nos cayeron muy bien y como que como que dicen ay no sé o sea como que nos cayeron muy bien pero está raro no o sea, es no la primera vez tanto. que ajá que convives con estas personas ya como para aceptar una invitación de Ben y quédate en mi casa pues ya está más fuerte no y además vas con tu hijo no y ya van la pasan bien al principio sin una interrogación o sea empiezan a ver cositas muy raras que es como de que ah soy vegetariana y empiezan a cocinar carne y es como de ah ah no eres vegetariana no sí cómete esto y que es como como que gosteando no de que caslai like, más bien de que peticiones de que ah no quiero hacer esto y lo hacen no como bájale a la música le suben más o sea como que es muy chingaquedito, uh -huh. como molestando hasta que empiezan a ver cosas ya más truculentas y ya no quiero spoilearles, pero ahora salió una nueva película no un o remake sea, sí un, una Re versión reboot. gringa Ajá, versión la versión americana. gringa literal eh, yo no he visto la danesa Uh -huh. Más que la chica danesa, es la única que he visto. Uh -huh. Pero esta versión danesa del Nobles con Extraños no la he visto. Entonces no sé. Pero dijeron que es muy buena, ¿no? Yo nada más vi la estadounidense. Porque James McAvoy, que aparece en ella, lo reconocerán como profesor Javier de X-Men eh, Days of Future Past y Primera Generación o First Class, uh -huh. o como se llamara. Y Fragmentado y todas estas películas. Y sale en esta película delicioso, uh -huh. sabroso de amables. Mm. O sea, musculoso. Mm. Eh, o sea, de que yo lo veía y yo decía. Ay, bueno, sí, desde fragmentado ya estaba muy musculoso, ¿no? Sí, pero ahorita se ve como señor. Dad mm, ah, Bod. Ajá, en fragmentado se ve como muy musculoso, como luchador. Ok. Y en esta se ve como Dad bod padre. Como de que. Uh -huh. Ay, sí te va a enseñar cómo hacer un cobertizo. <laughs> ¿Sabes? Como que ¡Ay! Si se te funde el foco Que te lo refunda ¿Sabes? Entonces este Esa fue mi principal motivación Para ver la película Ok Toda la película Yo estuve Con la pompa Al filo de la butaca Okay. O sea, de que sí me pareció muy buena. Está muy agringada en el sentido de que sí hay cosas que ya se sienten muy clichesosas. Pero al final del día la disfruté muchísimo porque yo, al no saber de qué trataba, fue una aventura mágica entrar ahí. Y toda la tensión que maneja esta película creo que es donde reside la magia. Y es bien increíble ver qué va a pasar y no saber qué está sucediendo y si realmente, porque hay momentos donde tú le crees a unos, luego le crees a otros, luego dices, no, no, están enloqueciendo y luego piensas, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento, en esa situación? Uh -huh. Y yo prácticamente creo que estaría muerto en esa situación. Uh -huh. O sea, sí. Sí, yo también. O sea, sí, por pena de, ay, no, qué pena decirles. Sí, sí, es que te da esa pena Ajá. de, ay, no, qué van a pensar, a lo mejor yo estoy exagerando y creo que siempre tienes que confiar en tu intuición de que si algo no te vibra es mejor que te vayas, ¿no? O sea, sobre todo si no los conoces, es como, bueno, pues ya que piensen lo que quieran de mí y me largo, ¿no? Pero sí. tenemos como este tema social de no hay que ap aparentar, ¿no? Seguir como las apariencias. Sí, 100%. Mantener. Eh, y sí, me. Me contó Stevie de TV, que Ajá. ya ha estado por aquí en otro episodio, que sí cambia el final. Es que yo no he visto la, la americana y Harry claro, no, no ha visto la, la, de, la de Dinamarca. Entonces, no sabemos bien si ustedes la han visto, díganos, las dos. Creo que cambia el tercer acto. Ok. Todo lo demás se mantiene igual, pero el tercer acto, el final, sí cambia. A mí no me encantó el final de la danesa, entonces sí me gustaría ver la americana, a ver cómo termina. Hubo algo padre en el final de la estadounidense. ¿Sí? Ahorita es que no queremos spoilear. No. Pero pues lo platicaremos terminando este episodio Y mm. veremos No, porque yo sí quiero ver Ah, ok, entonces no me te voy una spoiler, sí Ok, perfecto Pero vean véanla, las dos, vean a ver qué opinan, a ver qué sienten, a ver qué vibran eh, Me gusta mucho que sea un sus es real suspenso, hace mucho no tenía una película que era suspenso puro mm. Suspenseando, ¿sabes? Sí, sí, me gustó mucho eso, muchísimo No sabe qué esperar Y ya no hablen con extraños, amigos. No hablen con extraños. Ah, antes de que continuemos, prosigamos. Ajá. Quiero hacer una fe de ratas. El episodio pasado que tuvimos, yo les recomendé. No, de hecho, ni siquiera fue el pasado. Fue hace dos episodios. ¡Ay! Me dolió la panza. ¿Te vas a echar un pedo? Sí. ¡Ay! Nada más no me eh, El primer episodio, yo les recomendé el festival de terror de Six Flags. Ajá. Y nada más quiero, no es una fe de ratas per se, es nada más quiero decirles y recomendarles que vayan porque también existe el Museo de las Pesadillas, que es una casa, ah, una sí. atracción, y está objetos poseídos que ha recopilado durante... Muchos años, algunos años, la Sociedad de las Pesadillas que está liderada por Raisa Rebeles, sí. que amamos en este podcast, sí. ya estuvo un episodio con nosotros, la queremos mucho, es increíble, fui a, esa, a ese recorrido y sí hay una parte que sí me dio mucho miedo y está bien interesante. Yo la verdad tuve, mm -hmm. no, no grabé nada de ahí porque tú y yo sabemos que no debes de grabar cosas mm -hmm. poseídas Ay, sin sí. su permiso. Bueno, sí, les puedes pedir permiso, pero o sea, yo que sigo mucho lo que hace la Sociedad de las Pesadillas, Ajá. sé que está Sam, el muñeco ventriloquo. Sí. Que sí. le compraron sus zapatitos y todo para Oy. estar en la vitrina. Y ese sí me da ñañera, o sea, desde sí. verlo en no vi. videos. Ah, o sea, no, ¿fuiste y no lo viste? Me pasé así. O sea, me pasé <laughs> volteando hacia el piso. Que dije, no, 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 que ni me vea, que ni lo vea, bendición. Es que en general los muñecos ventrílocos sí dan miedo, ¿no? Ajá, muñecos poseídos mm. y yo no nos llevamos. Pues sí. Aunque me gusta miedo. poseer varios muñecos. Decía. Mm. qué asco. Eh. Pues sí, yo tengo muchas ganas de ir a ese museo. Sí, museo de las sí me da miedo, la verdad. Six Flags. En el pueblo polinesio, te decía. <laughs> este, pues, ¿qué más? Pues nada, recuerden que nos pueden seguir en Nanaras Podcast, en X, en Facebook, en Twitter, Instagram. No, no es Twitter, es X. Eh, Instagram y... TikTok y también pueden ir a patreon.com de nanaraspodcast donde tenemos más episodios, tenemos, no e files, tenemos chisme, tenemos todo. Y pueden ahí aportar un poquito para ser parte de. Eh, los patrones de este podcast y seguir eh, produciendo gracias a Abelita, que nos edita todos estos episodios. ¿Y qué otra cosa nos falta? A chunchos.mx. No sabemos si sigue eh, la mercancía por ahí, pero espero que sí. Tenemos varias playeras como la que estoy usando el día de hoy, moradita, pero también tenemos varias otras Ay, de. Compren la sudadera, de verdad. Yo estoy pensando en comprar una segunda. Es, es muy bonita. Muy cómoda. Además de bonita, es extremadamente cómoda, de sí. verdad. Sí, sí. De hecho, ahí la traigo. O sea, que si sí la uso para, para el próximo episodio. Ay, no, porque hace mucho calor. ¿Susurra? La podemos poner De vendimia. Sí. Ok, eh, chunchos.mx, chequenlo. ¿Estás sufriendo? Eh, estoy sintiendo como. Es que ¿saben qué? Me acabo de tomar un latte y era de leche. No, no sé qué fue. Porque sí la pedí de leche de almendra, Ajá. pero no sé si le valió madres. Tal vez no era de almendra. Estoy sintiendo el gorgoreo, bebé, chica preciosa. ¿Quieres hacer casi. una pausa? No, vamos. Si en no, algún no momento. No va a haber un, una no, emergencia. No no no, 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 no. O sea, tengo control de esfínteres, bueno. Okay. ¿Sabes? Nada más que si en algún, momento... sí, de... o sea, empecé a sudar. Quiero sí que entiendas vi... esto. Como que vi que te estabas agarrando la panza y sudando y dije, esto está muy mal. No, o sea, de que si, si ya no puedo más les diré, de que vamos a tomar una breve pausa. Entonces usted mantenga atento porque todo. Puede pasar en este podcast. Todos analizando el este lenguaje corporal. En este episodio puede. puede Está botonándote ser, ya. En este episodio <laughs> puede ser el primer podcast en donde alguien se hace popó encima. Así que ponga no, atención. No, quiero que sea el primero, gracias. Uh, venga. Bueno, pues vas a empezar tú con un caso de crimen real. Y ya vi cuál es el título. Ya sí. me spoileé. Ya te spoileaste. Expo <laughs> no dije me spoilé. No, yo lo dije. Ah, ok. Te spoileaste. Spoiler. Es cuando te exfolias y te, spoile te spoileas a la vez. Spoilear. Te Te spoileas. Ok. Parece que ahora está. Oye, de que me estaba haciendo un popo. <laughs> Parece que este caso No, nos vamos a transportar. Uh. Seguro no quieres. No, estamos bien, estamos bien. ¿Parar? Lo vamos a lograr. Lo vamos okay. a lograr. Te diría, te diría de que bueno, necesitamos parar. Vamos a transportarnos al 2010. ¿Está bien? donde las canciones populares eran Oh my god the Usher y California Girls de Katy Perry. Por eso lo sabía, Ay, en el pasado. Por eso sabías todo eso y la de Alicia en Ajá. el País de las Maravillas. No, ese sí lo supe porque aquí puse que en el cine las películas favoritas eran Toy Story 3 y Shrek 4. Ah, oh, ok. Que ya va a salir Toy Story 5 y Shrek 5. Sí, también 5. ¿Qué tal, oye? Nunca he sido fan de Shrek, la verdad. ¿Qué? Me van a cancelar. Sí, estás funadísima en estos momentos. Nunca he sido fan. No entiendo el fanatismo de Shrek. La primera es una joya y la segunda es mejor que la primera. Y es que la forma. Pero, o sea, me pareció chistosa en su momento. Jaja, jiji ja, y ella. Pero es que nunca había habido algo similar. Sí, pero no entiendo por qué sigue siendo tan relevante. Porque son es muy. es muy. <laughs> está muy bien escrita. Cómicamente está muy bien escrita. Y el hecho de que fue una parodia de cuentos de hadas y sí sí, fue como genial. Pero en contra de Disney, ¿pero fue. Pues sí, también fue Titanic, y la gente la sigue viendo, bueno, ¿sabes? Y, o sea, está, que... es, también sigue siendo Marvel uh -huh. y todo, Lo bueno, dice no la sé. fan de Marvel que llevan 47 películas iguales. Pero a, a mí ya me cansó, por ejemplo. Doble yo ya fue lo nada. he dicho, doble ya, fue nada. Yo ya lo he dicho. O sea, a mí ya me cansó Marvel. El, el UCM ya. Ya, ¿verdad? Ya. Milla. Como que ya. Qué bueno. O ¿Qué? sea, qué bueno que ya cansa. Porque ya ganaron mucho dinero y ya tuvieron sí, muchas ya. películas increíbles. Ya es momento de que se renuevan o mueren, ¿no? Pues se están renovando, pero como que están muriendo a la vez. Pero ajá. O sea, que yo. Renovarse y morir. Vi Ant-Man y Quantumania y dije, güey, esta película ya la hemos visto 47 veces. Uh -huh, ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál es el punto? ¿Sabes? Exacto. Agatha O'Lalong. Otra vez la voy a recomendar porque está muy buena. Pero no la has recomendado aquí. No la he recomendado, ¿verdad? No, no. lo dije en un episodio. Creo. Mencioné. Agatha. Ah, sí. Y yo te dije que no la he visto. Sí. Uh -huh. Bueno. Hoy voy a... ya salió el tercero. Uh -huh. Hoy lo voy a ver. Eh, bueno, el punto es este. El punto es que estábamos en el 2010. ¿Ok? Sí. Y entonces teníamos Toy Story 3, Shrek eh, 4, que a Pau no le gustaba. Ya, cancelada. Cancelada. Ya dejaron de ver el podcast. Lo siento. Se acabó. O sea, sí me gusta burro y así, pero... X. <laughs> Ese mismo día en Nuevo León, un taxista estaba hablando con la policía, Ajá. ok, porque una clienta suya se había puesto muy agresiva con él. La mujer decía que el taxista estaba mintiendo y quien realmente la había atacado era él, y ella solo se había defendido. Pero antes de esto, conozcamos a nuestra clienta del día de hoy. Nuestra persona importante del día de hoy, vamos a hablar de Cristina Sánchez. Cristina Sánchez nació en Nuevo León de una familia pobre y de niña fue víctima de abusos sexuales por parte de conocidos de su familia, incluyendo su padre. Sí, ya empezó feo. Esto hizo que cuando era adolescente, a los 16 años, tuviera su primera hija llamada María Guadalupe. Con el paso de los años, Cristina volvió a quedar embarazada cinco veces. Sí. Tres mujeres, dos varones. Desde 1995 hasta el 2005. Cuando o sea estuvo embarazada, embarazada cada año casi casi. Cada dos años. Ay pobre. Ajá casi casi cada dos años hasta tener a su último hijo a los 26 O sea no pobre o sea a lo mejor ella sí los quería no sé ah, pero no, como pero... dices que fue de abusos. No y ajá no y a los 16 años no tengan hijos perdón si esto perdón si ahora yo soy el fundado. Gente, no tengan hijos a los 16 años. Educación sexual. Si usted está viendo este video, es porque tiene la suficiente inteligencia, sapiencia y cultura. Ay, no prendimos la vela. Para no tener hijos a los 16 años. De verdad. Hasta lo, espérense, hasta que ya estén establecidos, que les haya bajado bien los huevos y ya después tienes hijos. ¿Eh? Roberto, te estoy viendo a ti. <laughs> Chase, hay un Roberto Allá afuera que no te he así, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Con quién me peleó? Una vez más, peleas imaginarias. <laughs> No, pero sí, o sea, que los embarazos adolescentes a mí se me hacen como horribles porque, pues no sé, pierdes mucha, una parte buena de tu vida en tener hijos y no tienes la madurez emocional y a veces ni física como para tenerlos, ¿no? O sea, a veces llegan y es como... Hay gente que sí los quiere, ¿no? Que sí los desea, pero en este caso específico. ¿Pero a los 16 años? ¿A los 15 años? Pues no, o sea. O sea, sí hay gente que los quiere, pero también gente a los 15 años, 16 años, no sabes lo que quieres. A los 15 años yo ligaba con mujeres, ¿ok? No Entendamos. sabes lo que quieres. No tienes ni perra idea de quién eres. Entonces espérate bueno, unos años. Cuídense hasta que sean cuídanse, mayores los de edad. Quiero. Y ya después revisen su situación. Este. <laughs> Me enojé muchísimo. Sí. Este. Bueno. Los vecinos y familiares que conocieron a Cristina dijeron que era una madre muy amorosa y estaba siempre muy atenta a sus hijos. ¿okay? Ajá. Además de ser una mujer plomera, ella era plomera. ¿Como Mario? Como Mario, Mario. Y se llama María. Ay, ¿les platicé de esto? ¿No te platicé de... No, ¿sí te platicé de esto? Sí, no les platicé sí, de esto. Sí, el doctor. Ajá, que hay una teoría de que Mario y Luigi tienen un tercer hermano que se llama Doctor. Doctor Mario. Ajá, y es Doctor Mario. El de las caricaturas, ¿no? ¿Qué? O sea, pero su nombre de pila es doctor. Pues no sé. Chansi nadie le ha descubierto o le han preguntado. Chansi nada más le dicen por su apellido. Pero no creo que a dos hijos les pongas Mario. Mario, Mario. Luigi Mario y Mario Mario? No. Pues si sí, Mario Mario se llama así. Mario, Mario. Sí, por doctor eso. Mario. Luis tener un Mario. tercer hijo que también se llama Mario. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario, Mario. A la Mario, 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 Mario. El punto es que porque en la película le dicen de que, ay, deberías de ser más como tu hermano. Y de que, ay, tu sobrina, no sé qué. Tu hermano es doctor. Y entonces, pues, obviamente, ¿qué, qué otro hermano tienen? Y esto hace que pensemos que Doctor Mario no es Mario el que pensamos, sino un tercero en la ecuación. Uh -huh. Que estaba siendo un hombre de provecho y por eso Ajá. no salió en la película. Exacto, porque él no decidió ser plomero. Decidió ay, ser doctor. Ay, oye, pobre. Estás ninguneando a los plomeros. No, 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 estoy en el mundo de los hongos. ¿De los hongos? <laughs> el qué bueno que champion. hay plomeros. Yo no sabría qué hacer en el mundo sin plomeros. Güey, pues son una perga, son una pistola los plomeros. O sea, que el otro día contraté uno, wow Me desasolvó la vida. O sea, que no entiendo cómo lo logró, pero increíbles. Dioses los plomeros. El punto es que Cristina era una plomera y. Aunque los vecinos decían que estaba atenta, realmente no estaba muy atenta de sus hijos, porque en el 2010 abandona a sus hijos a cargo de su esposo. Uh -huh. Le deja a sus hijos y se Voy por cigarros al Oxo. Uh -huh. Y bye, no regresa. Uh -huh. Se va con su amante. <gasps> su amante era un hombre llamado Martín, que conoció en una obra de albañilería. Y después de tres meses, Cristina. Se embaraza. Aban no, abandona a Martín. Uh -huh. Al amante. Y Martín entonces. Se va a trabajar fuera del estado ¿Ok? Ok La soltería no le dura mucho Porque después conoce a otro amante okay. Cristina dándole a sí. la tubería Sí lo, Más bien estaban dándole Le andaban dando Le andaban Dando en el tubo de PVC sí. mano. Andaban de limpiapipas. Y entonces Conoce a otro hombre Este Ajá. hombre se llamaba Aarón Hernández O sea es un tercero Ese es el tercero Ok Aarón Hernández lo apodaban El Azteca oh. El azteca era un hombre con el que mantenía esta relación que era intensa e impulsiva. A Cristina la describían como una mujer tranquila, robusta y con una mirada apacible. ¿Qué? ¿Se me horrible que te digan robusto? Apacible más, ¿no? ¿Te dolería más que te dijeran se ve robusta o se ve apacible? Pues las dos. Las dos. Y no es por gordofobia, simplemente robusta me parece una palabra horrible. Robusto. Prefiero que me digan se ve gordo a se ve robusto. Sí, no, o sea es que no sé a qué se refieren en específico. Robusta, grande, grande. corpulenta. Uy. A lo mejor estaba fuerte. Uh -huh. Y era robusta. Podría ser, podría ser. Estoy empezando a sudar. Sí, te estoy viendo como preocupante. Bueno, literal estoy preocupado. Estoy preocupado si terminaremos el caso o no. No, creo que no. Estamos bien, estamos bien. Uy, algo me cayó muy mal. <laughs> La gente pueden empezar a contar las gotas de sudor que salen de mi cuerpo. Mientras tengo todo... miedo. No, voy, no me voy a cagar encima, Pao. Suena como que sí. No, te juro que no. O sea, y el baño está aquí a tres pasos. Vas a dejar sea... un caminito hasta el baño. Caracoleo. Sí. ¿Qué Ay. haces que caracoleo de aquí no, al baño? No, no, no. Ok. Bueno, regresemos al día de los hechos. 4 de junio del 2010 el taxista estaba con la policía y declaró que Cristina lo había golpeado y luego habían subido un par de cómplices al coche quienes intentaron matarlo y después lo encerraron en la cajuela. Ay. El tema fue que en algún punto el hombre logró escapar de la cajuela y salió corriendo a pedir ayuda. Mm. En cuanto el hombre llegó con la policía, buscaron el auto y en cuestión de minutos dieron con la mujer, dieron Ay. con Cristina. Muy bien. Fue ahí que ella confesó y la arrestaron y al investigar más sobre Cristina, se llevaron la sorpresa de que este no era su primer crimen. Mm. Así es. En cámara, ella declaró que era normal que fuera con taxistas, y voy a citar lo que dijo ella. Yo iba con los taxistas y los picaba y los echaba al pozo. ¿Los picaba? Ajá. Como ¿Cómo que los picaba? Con un cuchillo. Así de ahí picoteando. Como picayelos. Uh -huh. Como, ¿sí? Como el aguacate, como el mango, como a la piña, como al... ¿qué o picas? O sea, como si como que siento que ni siquiera tiene como la conciencia de pensar ah los estoy matando no como si fuera nada. justo como una fruta ah lo sí. estoy picando ya lo tiré sí literal ella era el sueñuelo ya que pedía un taxi uh -huh. qué pasó todo bien no me estoy mal viajando Como que los picó y los te tiró mal Ay, o sea <laughs> si ¿sí sabes de qué es el podcast no <laughs> yo no sé por qué sigo aquí Podríamos estar hablando de Shrek una hora. Está bien. Me gustan las cebollas, ¿ok? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste estúpido de esa película? De tonda? las cebollas. Que los ojos son como las cebollas, tienen capas. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, ella era el señuelo, ya que lo que hacía era pedir un taxi y cuando eran taxistas mayores y de preferencia delgados, continuaba con el crimen. Se subía al este y luego le decía, ay, sí, mira, ahí en la esquina vamos a recoger a alguien más. Y ahí se subía su novio Aarón, el azteca, al coche y le decían, ay, vamos a ir para un cerro que está por acá. Y luego se subía también un adolescente de 15 años en la parte de atrás, que era como un cómplice más. era ya como una banda. Sí, eran ellos tres. ¿Pero qué querían? O sea, robar o nada más matar. Ajá. Lo llevaban al cerro y le decían de que, ay, es que ah, nos vas a dejar ahí arriba de este cerro. Y entonces, ya que subían el coche al cerro, Ajá. en la parte de atrás, Aarón acuchillaba al taxista, así varias veces, y ya que estaba como muerto, entre él y el adolescente lo metían en la cajuela, manejaban un poquito más hacia un Pozo que ya tenían, pues, investigado, un pozo que ya conocían. Pero espera, dijiste que ellos lo acuchillaban, sí. ¿no era ella también? ¿O ella y qué hacía? Ah, no, o sea, ella se refería a que los pil entre todos, o sea. Ah, que... Picamos entre todos. Picamos, una picoteada sí. de cuates, de compas. Tú pícalo un rato y así. Tú pica, Ay, yo Dios pico, santo. nosotros picamos. Ah, ajá. Y entonces lo llevaban al pozo este que ya tenían investigado mm. y ahí aventaban el cuerpo. Mm. Esto ya lo habían hecho. O sea, hecho. ese ya era su como fosa común de sí, ellos. Sí, sí. Ya full, era como de que, güey, su Oy. chivito al precipicio. O sea, que su. ¿Qué? ¿Por qué es... Chivito al precipicio. Quiere decir como su barbacoa, ¿sabes? Como que su hoyo uh -huh. de barbacoa. Como okay. que nada más que no los incendiaban, nada más aventaban ahí el cuerpo. Sí. Ok. Eh... Y no se los comían. Ajá, no. Esto ya lo habían hecho cinco veces antes. Los taxis lo que hacían es que, ya que mataban a las personas, a los taxistas, los taxis los vendía a 20 mil pesos. Ella se quedaba con la mayoría del dinero y a Aarón y a su cómplice solo les daba 300 pesos. Y ella se quedaba con, con 19 mil pesos, según lo que leí. ¿Cuál se me hace una.? Pues no es justo, ¿no? Ellos o también sea, picaron. vendía el taxi. Sí. ¿Y les daba 300 pesos? Sí. ¿Y ellos como por qué estaban haciendo esto? Pues no sé, pero pues según yo, o sea, mínimo tienes, o sea, ya si sí vas a matar, no maten, pero si vas a matar como que sea equitativo, ¿sabes? Es tu banda de picadores. Sí, no entiendo por qué lo están haciendo ellos. Pensé que era porque querían sacar el dinero de taxi Ajá. o lo que sea, pero... No, ella lo vendía y entonces ella se quedaba con todo el sí dinero Ella sí estaba haciendo un negocio, sí. pero ellos qué. Ella muy bien, o sea, no muy bien, ¿sabes? O sea, no sé qué... Bien dentro de lo mal que lo hacía, pero no. mal... Dentro de lo mal que lo hacía también, porque, güey, Barney nos enseñó a compartir. Sí. Y si vas a ya mm. hacer este crimen, pues págale bien a las personas que trabajan sí. contigo. Cuando Cristina fue arrestada, la mamá y la hermana de Martín, ¿se acuerdas de Martín que era su primer amante? Sí. Bueno, sale en la tele foto de Cristina o toma de que Cristina está siendo arrestada por la policía. Y entonces, la mamá y la hermana del ex amante la ven en la tele y dicen, no manches, esa es Cristina, esa es la con la que salió nuestro Martincito, y Martincito se fue de viaje. Ajá. Pues no, Martincito nunca se fue de viaje, nunca salió del Estado, fue una de sí, las murió. primeras víctimas de Cristina. No, así como lo oyes. Su siguiente víctima fue Omar Pérez de 31 años. Lo reportaron de desaparecido y fue encontrado en ese mismo pozo junto a Abel Mendoza de 68 años, que en su posesión todavía tenía su cartera e identificación, por lo que fue muy fácil que la policía supiera quién era. Uh -huh. Además de ellos, tres estaba José Alfonso de 49, Gregorio Escamilla y Lorenzo Alemán. Este pozo que te menciono se llamaba La Boca del Diablo. Es como un como una un pozo, pues sí, un pozo, ¿no? como un tubo, un ducto uh -huh. que mide 45 centímetros de diámetro uh -huh. y tiene una profundidad de 700 metros. Ay, ¿Cómo? Ajá, o sea, que para abajo son 700 Pero, metros. Pero sea, entonces ellos no lo cavaron, solo encontraron ese hoyo. No, ahí. no, 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 uh -huh. no. no. Es ah, un es ducto. un pozo, o sea, el Es un ducto que es un pozo hecho por el gobierno para alguna razón extraña. O sea, no extraña. Y ellos dijeron, no, mira, está muy profundo, Ajá. ahí avienta los cuerpos. Ajá, ahí aviéntalo. Y entonces ahí los estaban aventando. Oh. Es un ducto enorme, como les digo, que creo que se usa para recolección de agua pluvial o algo así. Ay, guácala, ahí, ahí recolectada Ajá. el agua como toda en walking muerta. Como ¿te acuerdas? Que había un pozo también ah, de zombies. Sí, sí. Bueno, además de ser este ducto, hace un calor de aproximadamente 39 grados centígrados en esa zona. Oye, lo que estoy pensando es, eh, si tiene una anchura de 45 centímetros, pues no es tanto. No. A lo mejor por eso necesitaban como que fueran delgados los taxistas. Exacto. Para que cupieran en el hoyo. Justo, justo. Mm. Exacto. Y como te digo, es una zona que hacía mucho calor y es una zona desértica. Entonces, a los que aventaban ahí, pues ya no tenían mucha oportunidad de sobrevivir. Porque, pues... ¿Cómo regresó? si sí, ya estás picoteado. O sea, ¿crees que muchos sí estaban vivos cuando cayeron ahí? Cuando la policía fue a declarar el área y revisar el pozo, al abrir encontraron seis cuerpos y encontraron uno con vida. ¿Cómo? Sí. No. Un rebelde maquilladito. ¿Seguía vivo? ¿Sí? ¿Cuánto llevaba ahí? Dijo Cristina que lo había matado hace un par de días o lo había intentado matar hace un par de días. Lo arrojaron al pozo pensando que ella estaba muerto, pero seguía vivo. Dijo que lo que había sucedido es que lo aventaron a este, lo acuchillaron, lo aventaron al pozo y escucharon que a los 30 segundos de que lo aventaron el güey empezó a gritar. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Cuánto es 700 metros? El punto es que este hombre como que se atoró, entonces no llegó a ir a 700 metros hacia abajo. ¡Qué Ajá. terror! ¡Ay no! La desesperación de estar en ese ducto. No, una pesadilla más desbloqueada. <laughs> No, no quiero. No, horrible. Entonces empezó a gritar de que ayuda, ayuda, ayuda. Y lo que hicieron Aarón, el Azteca y el adolescente fueron que le empezaron a rejar Te iba piedras. a decir, seguro si le van a aventar cosas. Ay, no. Le Dios empezaron Dios. piedras a la cabeza hasta que dejó de gritar. Entonces, pues dijeron ya, ya Pero será me... que como que lo noquearon o dijo, mejor ya me callo? Pues no sé. No sé. Pues mejor si te callas para que se vayan y ya. La Procuraduría explicó que al hacerle los exámenes psicológicos a Cristina, se dieron cuenta que era una persona aislada, con una actitud antisocial, frialdad afectiva, insensible al dolor ajeno, sin arrepentimiento y con una tendencia al sadismo, además de una actitud de venganza contra el género masculino. Cristina, que era la plomera, fue procesada y en agosto de 2010 le dieron 195 años de prisión. Mm por robo con violencia, asociación delictuosa y homicidio doloso y así fue conocida en los medios como la mata taxistas. La mata taxistas apeló su sentencia en mayo del 2014 y lograron bajarla a solo 65 años y 11 meses de cárceles. Eh, retroactivamente, así que tanto ella como Aarón el Azteca todavía les faltan 50 años para terminar su condena en el reclusorio en el que se encuentran, que es la máxima condena que se puede dar en el Código Penal en esa época. Mm. Y que se podía dar. Quiero nada más hacer un paréntesis para que vean, porque en la página que encontré este, hay una imagen que me causó mucha risa, que es cómo mataban las víctimas. Y entonces decía. Eh, parece de como un WikiHow. Sí, sí. La matataxista solicitaba el servicio. Y entonces hay una mujer como que solicitando el servicio. Pero es hecho como con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y luego los dirigía a zonas aisladas y solicitaba la parada. Un hombre sentado en la parte trasera aprovechaba para apuñalar al conductor. Y esta es mi parte favorita. Perdón porque me ría. Ay no. ¿qué es eso? Nada más se ve una manita una saliendo. Manita saliendo de un pozo. Del pozo. Como. ¿También? Y seguro es el señor que está atorado. Ay, no, 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 qué terrible. Está hecho con inteligencia artificial. No lo sufras. Ay, no, es que sí sufro. Sufro por el que se quedó ahí atorado, sobre todo, o sea, obviamente por todos, pero imagínate estar ahí atorado, Ajá. pensando, pues ya me voy a morir aquí, o sea, ¿cómo te sales de ahí? No hay, no hay forma. No hay y nada forma. más ves y hacia abajo cerro. un hueco ahí, o sea, un pozo oscuro sin fondo. Sí, les voy a enseñar que la boca a del muerte. Diablo, que es el pozo donde los aventaban para que se den una idea de cómo era. Qué bueno que sobrevivió. Bendiciones es. a él, espero que esté bien. Ay, no, es que justo se ve así, como pensé. O sea, ¿Sí? como que un hueco sin fondo ahí oscuro. Uh -huh. uy, 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 Pues qué esa miedo. es la historia de la matataxistas. Qué, qué miedo, terror, ¿no? Qué terror, qué terror, sí, muy terrorífico. Ah, ya sí, habrá alguien del asesino psicópata? de Huercy, ¿verdad? Siento que ya sí, sí. es como que. Qué terrible. Bueno, pues yo les voy a contar un caso paranormal. Uh -huh. Este es un caso de Irlanda. Según yo soy. Tapa abraz! de móvil, <laughs> Soy un leprecon, o uh -huh. sea, un como un duendecillo. Duendecillo un es blandés. Bueno, este es el castillo de Lip en Roscrea, condado de Offaly, en Irlanda. Que obvio es el castillo más embrujado más? de Irlanda. Es un castillo parcialmente en ruinas, ubicado a 6 kilómetros al norte de la ciudad de Roscrea. Roscrea, no sé cómo se diga, en Irlanda. Se dice que es uno de los castillos más embrujados y tiene una larga historia de leyendas y apariciones fantasmales. El castillo fue construido en el siglo XV por la familia O'Bannon para el clan gobernante de los O'Carroll. El conde de Kildare intentó apoderarse del castillo en 1513, pero no lo consiguió. Volvió a atacarlo tres años después y lo destruyó parcialmente. Los de O'Carroll recuperaron el castillo en 1557. Tiene este castillo una larga y sangrienta historia, uh -huh. empezando porque en el clan O'Carroll existía una rivalidad entre hermanos. Uno de los hermanos era sacerdote y un día estaba haciendo una misa para algunos miembros de la familia, cuando de pronto entró el otro hermano a la misa y lo apuñaló en plena misa. Se murió el sacerdote y la capilla hoy en día. ¿Qué ¿Puedes matar.? O sea, medio hermano. A tu hermano sacerdote y sacerdote. O sea, que son como tres crímenes morales a la vez. Sí, ¿no? El sacerdote murió y la capilla se llama ahora la capilla sangrienta. Uno de los asesinatos más infames que tuvieron lugar en el Castillo Lip fue también uno de los más traicioneros, porque unos 40, esto está muy Game of Thrones. Unos 40 miembros del clan McMahon del Norte habían sido contratados por los O'Carrolls para entrenarlos en nuevos métodos de guerra y estaban ahí en un super banquete en el castillo celebrando una victoria del clan contra el clan rival de los O'Carrolls. Pero los mercenarios desconocían por completo que sus empleadores habían envenenado su comida para evitar tener que pagar la cuenta. Okay. Y se dice que los fantasmas del clan McMahon rondan el castillo de Lip hasta el día de hoy. En el siglo XVII la propiedad del castillo de Lip pasó a manos de la familia Darby cuando la hija del jefe O'Carroll se enamoró de un capitán inglés llamado Darby. Es como el señor Darcy. Uh -huh. Vi apenas Orgullo y Prejuicio hace como un mes. Uh -huh. Lo disfruté, right lo disfruté. ¿La de Kira Knightley? Sí, ah, es que hay varias, sí. sí. Pero vi la de Kira Knightley y el, el que sale la, en Succession. Siento que es como el preámbulo a Bridgerton. ¿Y nunca he visto a Bridgerton? Está buena. O sea, bueno, yo vi una temporada, pero ya después sentí esta cosa donde me sentí culpable de verla. ¿sabes? ¿Por qué? Pues siento que es como ver una novela romántica, es como ver Fifty Shades of Grey, como que sí. dije, ¿acaso soy una señora de 40 años que se quiere masturbar? Y dije, sí, pero tengo otras cosas que hacer, ¿no? Nunca he visto, o sea, ese género no es mi ¿No? particularmente, ¿Tú? no, el no romántico tú tú. así. ¿Mi head? ¿Tu head? No, no es. No es tu head. Es pero disfruté mucho esto. Creo mm. que voy a ver Bridgerton sí. Me lo voy a dar. Siento que sí, sí te gustaría. Y reggae, y reggae jump. Ah, es muy oh. guapo, es muy guapo, sí. Ah. El, sí, sí. Y el otro, el bueno, ex. es que lo ubico de cara, pero no sé cómo se llama. Ajá, el, el nuevo, el que ya está ahorita súper de moda. Sí. Ese. Bueno, eh, entonces se enamora esta mujer de eh, el capitán Darby. Okay. Su hijo Jonathan Darby ocultó grandes tesoros en los terrenos del castillo durante la guerra civil inglesa. Y los dos sirvientes que lo ayudaron a esconder las riquezas fueron asesinados más tarde para garantizar su silencio. Darby fue encarcelado por traición y cuando fue liberado años después, la agitación de su cautiverio fue tal que no pudo encontrar su tesoro. Se dice que el tesoro permanece sin descubrir hasta el día de hoy y fue durante el siglo XVIII cuando el bisnieto de Jonathan, también llamado Jonathan Darby, remodeló el castillo para darle un aspecto gótico. Lo interesante es que durante la renovación del castillo, esto fue en los años 20, uh -huh. los trabajadores encontraron, así como tu boca del diablo, encontraron una mazmorra donde encerraban a la gente para que se muriera. O sea, una menor de edad. Mazmorra. <laughs> era una boca Drupitz. del diablo. Literal, o sea, Ajá. igual era un hoyo en donde aventaban a la gente en el fondo del pozo de dos metros y medio. Bueno, este no estaba tan sí, profundo. no estaba no nada grave. Pero además era un hoyo grande, ¿o qué? ¿O también era ductito? No, era chiquito. O okay. sea, como, no sé, de aquí a acá. ¿Cuánto era esto? Medio metro. 60 centímetros. Ajá. Sí, algo así. Este, en el fondo del pozo, de medio, de dos metros y medio, había púas. O sea, pero tener esto en tu casa si sí está tétrico, qué? ¿no? Ajá. Y entonces tenía púas y cuando limpiaron la mazmorra en los años 20, encontraron huesos humanos de unas 150 víctimas. Pues imagínate tener ahí 150 cuerpecillos en tu casa Pero no estoy entendiendo ¿Cómo tiene 150 huesos ahí? Si era pequeño el ducto O en tú? la mazmorra en general No, o sea, en el hoyo Pero es que, o sea, fue durante tantos años Desde 1500 a la fecha Entonces pues ya estaban, pues, esqueletos eh, Pero pues no se llegaba Se aventando. Que... O eran púas muy, muy altas Yo creo que sí porque si no, ya llega un punto donde ya, ahí y, y Ya tengo... no caes en la púa, ya caes en el resto. A lo mejor tengo mal el, el tamaño, dos metros y medio y era más grande. Yo siento que, o sea, si yo meto 150 cuerpos, huesos de cuerpos, en un hoyo, alguien que sea matemático, científico, y oiga este podcast, dígame, pero si yo tengo, no sé cuánto ocupe los huesos de un cuerpo, uh -huh. pero si yo hago 150 de esos y los meto en un hoyo de dos metros y medio claramente está mal el tamaño sí no no caben porque dicen que cuando limpiaron esto necesitaron tres carretas para poder sacar todos los huesos de ahí exacto sí era más alto lo siento mal dato no 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 eras tú Chance fue un error de dedo de la fuente eh también se encontró un reloj de bolsillo de 1800 en la mazmorra, lo que quiere decir que se llegó a usar esto hasta esa época, o sea, de 1500 hasta 1800 estuvieron aventando cuerpos ahí. 300 años de cuerpos. Sí, hoy Uf. en día la mazmorra está cubierta para mantener a la gente alejada. Los prisioneros o invitados inesperados de los O'Carroll eran arrojados ahí a través de una trampilla oculta que estaba encima de la mazmorra y con, o sea, cuando caían, probablemente les, se perforaban los pulmones con las púas de madera que habían ahí abajo y los dejaban morir ahí una muerte horrible mientras que alcanzaban justo como este alcanzaban a escuchar mientras seguían ellos en su banquete escuchaban ahí al otro ¡Ah! como... trápale a Carl G ¿Sí? Ajá. que siga cantando el trovador Ajá. el castillo de Lip fue incendiado y destruido en 1922 por el Ira mientras los Darby vivían en Inglaterra el castillo quedó en ruinas hasta que lo compraron los actuales propietarios Johnny and Ryan en 1991. No sé cómo, por qué comprarías ese castillo. O sea, uno está en ruinas, dos. Tienes una mazmorra donde murieron más de 150 personas. Para hacerlo. 3 está muy embrujado. <laughs> no, o sea, tienen su casita, o sea, vi fotos y así y. ¿Viven ahí? Ajá, como que remodelaron una zona, solo una zona, la zona como de la capilla sangrienta y así, no. Pero pues es como de, ah, nunca vamos a esta zona. Pero tenemos, tipo cuando entras, como así en el vestíbulo, pues Ajá. como su sala y así, todo muy. Qué pánico. Sí. Hay Airbnb? una serie que se llama Ghosts, véanla. Perdón. Ay, he visto un episodio nada más. Esto. La vi en un avión pero empecé a verla y era como que los aviones no sé por qué hacen eso que ponen el episodio 2 de la temporada 5. Sí. Y de repente lo empecé a ver y dije, ¿por qué no estoy entendiendo nada? Hay como Ajá. mucho chiste local. Y luego vi y era como muy avanzado. Y yo, ah, ok. Estaba divertida. Uh -huh. Pero no entendí mucho. Creo que vi la primera <laughs> temporada ahorita y está en Universal Plus. Lo pueden comprar a través de o pedir la prueba gratuita además de, a través de Prime. Y este, está tontona. Es humor ¿Eh? muy simple, pero está chistoso y justo trata de eso, de una pareja que remodela un castillo que le hereda a su tatarabuela o abuela o algo así y lo convierte en un hotel. Mm. Pero pues ella casi se muere ahí, entonces esto pasa en el primer episodio, no es spoiler. Pero entonces ella puede ver fantasmas, los fantasmas que vivieron ahí uh -huh. y ellos conviven con ella y así. entonces sí. justo así. Mm. Pues justo ellos remodelaron este castillo en 1991 y eh, Sean ha restaurado todo y fue un anfitrión. Muy amable. Bueno, es un anfitrión <laughs> muy amable para todas las personas que van a visitar. Estuve leyendo como de alguien que, este, como que recorrió el castillo y decía como de, ay, no, llegué y súper lindo, como de, ay, hola, ¿quieres venir a visitar el castillo? Creo que te cobra como, lo apunté por aquí, como 5 euros o algo así, o libras más bien será, porque están en Inglaterra. Pero bueno, te, te cobra y, ¿Y te Irlanda? da como un, un en Irlanda, eh, te empieza como a explicar como un poco de cada zona y ya y lo como que te da una linterna y te dice como de ah bueno y ya tú vete a explorar como el resto del castillo nada más por favor no, eh, interesa, cierra los no sí cierra los candados con cuando salgas. cuando salgas y justo la que escribí esto decía como de ¿por qué tendrá todo con candados? ¿qué quiere que se quede ahí dentro? no manches <laughs> qué miedo sí ah, oh, eso suena horrible no, no iría Yo, no la verdad no se me antoja o sea sí pero no sí pero no. o sea no confío en la gente que confía tanto sí de que, ay, sí, date vuelta por la mazmorra. Es como de que, güey, ¿por qué quieres que haga eso? O sea, ¿qué, ¿por qué no vienes tú? ¿Sabes? Ya sí. te pagué. Bueno, pues les voy a contar eh, de los principales fantasmas del Castillo Lip. Dicen uh -huh. que hay unos 50 fantasmas oh, wow. en este lugar. O sea, 100 eh... sí resolvieron sus. Sí, 100 sí. <laughs> 50 se quedaron 50... ahí. 50 y cosas por resolver. Pues el más terrorífico de todos es un elemental que a veces también es llamado eso. Se cree que uno de los Darby trajo el espíritu más infame y maligno al castillo de Lip a principios del siglo XIX. Como estaba este tema del ocultismo, uh -huh. es, era como la moda y toda la nobleza estaba haciendo ahí como sucesiones espiritistas, Mildred Darby comenzó a incursionar en las artes oscuras en Lip con resultados aterradores. Okay. Se le atribuye haber desatado un espíritu elemental en el castillo, eh, que es un tipo de fantasma primitivo que se adhiere a un lugar en particular. Puede ser malévolo, aterrador e impredecible. Mm. Eh, los elementales también son conocidos como espíritus elementales o genios de la naturaleza y es como una categoría de seres mitológicos relacionados a elementos de la naturaleza. Y se cree que principalmente aparecen en el campo y se adhieren como a un lugar en particular. Y esta mujer, Mildred Darby, escribió en 1909 para el Journal Occult Review lo siguiente. Les voy a contar su, su experiencia con el elemental. De pronto, dos manos se posaron sobre mis hombros. Me di vuelta bruscamente y vi mm. tan claramente como te veo a ti ahora una cosa gris de pie a un par de, me de pies de mí. Con sus brazos doblados y levantados como si me estuviera maldiciendo. No puedo describir con palabras lo absolutamente terrible que era la cosa. Su... ¿Qué? Es que ajá, lo estoy como... Cerré los ojos y dije, ¿qué pasaría si me lo imagino como si fuera una novela erótica? Cosa. Ajá. Su... Sus brazos torneados acariciaron fuertemente mientras jaloneaba su tronco velludo. <risa> <risa> Mi carne trémula de la anticipación. La cosa era terrible. <laughs> Su indefinibilidad hacía que la horrible sombra fuera aún más espantosa. Tenía forma humana, un poco más baja que yo. Podía distinguir la forma de grandes agujeros negros como grandes ojos y rasgos afilados, pero toda la figura, la cara, las manos y todo era gris, sucia, gris azulada, algo del color y la apariencia del algodón común. Pero, oh, tan siniestra, repulsiva y diabólica. Mm. El animal era del tamaño de una oveja, delgado, demacrado y en algunas partes sombrío. Su rostro era humano o, para ser más precisos, inhumano. En su vileza, con grandes agujeros negros en lugar de ojos, labios sueltos y babosos. Ay. Ay. Se antoja. Y una Unos mandíbula. Labios sueltos y, babosos. y una mandíbula gruesa y goteante, que se inclinaba repentinamente mm. hacia atrás, hasta el cuello. Ah. No tenía nariz, solo cavidades cancerosas. Ay, ¿cómo sabe que tiene cáncer? ¿Qué le pasa? ¿O qué, ¿Qué es cancerosa? ¿Con hoyos? No sé. ¿Putrefactas? Cavidades cancerosas que se extendían por toda la cara, toda en un tono gris uniforme. Sus ojos sin brillo. Siento que está cantinfleando mucho. Está diciendo ¿Sien? mucho. Oh, o sea, no tenía ojos, tenía unos hoyos y tenía gris. ¿Quién la es piel esta gris. Perra? Mildred Darby. Oye, o sea, ella dijo: Yo, dijo, yo soy autora, sí. yo novelista, yo escritora, erótica. Sí, sí, claro. Ajá. Sus ojos sin brillo, que parecían medio descompuestos y tenían un aspecto increíblemente repugnante, me miraron fijamente, y el horrible olor que antes había ofendido mis fosas nasales ahora me excitaba, uh. sin cesar solo que cien veces más intenso subió a mi rostro llenándome de una náusea mortal noté que la mitad inferior de la criatura era indefinida y parecía semitransparente mm. al menos podía ver el marco de la puerta que conducía a la galería a través de su cuerpo esa fue su descripción creo que se pasó mucho o sea pudo haber dicho era gris Ajá. era feo no tenía forma era del tamaño de una oveja y olía muy mal como que quiero que ella narre mi primera vez ¿Sabes? O sea, Todavía no es. ¿Eh? Todavía no es tu primera vez. O sea, si pudiese regresar en el tiempo, ah, a, okay, hace okay. unos meses, ah, okay. que perdí la virginidad. Ok. Ya no soy una chica dulce. Oh, ya no soy una chica inocente. No sabía esto. Ay, sí. ¿Qué emoción. Soy una chica mala. Cuéntanos. Cuéntanos. El siguiente, el siguiente episodio es mi primera vez. Escríbelo para el. ¿Qué? Oh, Journal Occult Review. Sí, ¿de que, sus, Y entonces fue cuando su fosa cavernosa. <laughs> cancerosa. Cancerosa. Bueno, pues eh, dice que. Que ella vio un par de veces al elemental, algunos dicen que si lo han visto, estas personas que viven ahí dicen que ellos nunca lo han visto, que uh -huh. es más bien si provocas a ese espíritu que se aparece, al, al eso, a la cosa. Uh -huh. Una de las primeras creencias es que los druidas colocaron al elemental allí mucho antes de que se construyera el castillo para proteger el lugar sagrado utilizado para las iniciaciones y la magia druídica. ¿Qué pasó? nada, todo ah, bien. se cayó. No, eh, otra teoría es que una fuerza invasora fue colocado ahí por una fuerza invasora para quemar el castillo desde el interior. Se cree que el responsable era otro que era como del, del clan enemigo. Otros dicen que es el espíritu de un antiguo O'Carroll que se murió en el castillo a causa de la lepra y por eso dicen como que tenía la cara como descompuesta mm. y que olía muy feo y no sé qué. A lo mejor es sí si era una persona y ella bien Grucera. mala onda así como de estaba sí. muy feo y olía mm -hmm. horrible y se me acercó y... No se juzga el cuerpo de los demás, eh. Sí. Muy mal. Preciosa. Sean Ryan, este hombre les digo que él dice que nunca lo ha visto. El elemental tiene el potencial de causar un gran daño. Una creencia es que tiene la capacidad de alterar la presión atmosférica generalmente bajándola. Y bueno, aquí hay todo un tema de que si la polaridad de los iones atmosféricos fluctúa y que. No sé, el punto es que puede causar síntomas como palpitaciones del corazón, náuseas, vómitos, sudoraciones, calofríos, temblores, mareos y fatiga. Como lo que estás sintiendo tú ahorita. ahorita? Sí. Yo soy. Ay, bueno, ese es el elemental. Luego está. El quita esa cosa horrorosa de aquí o oh, verás. Bom, 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 bom. ¿Qué es eso? Eh, Monster Sync. Ah, me sonó esa cosa horrorosa. ¿eh? Me sonó, me ¿verdad? sonó, pon, sí. pum, pum, pum. Bueno, eh, otro fantasma es en la casa del sacerdote donde les conté. El sacerdote asesinado por su. Ah no humana? no, esa era, ese era eh, la capilla sangrienta. Ah. Eh, bueno, en la casa del sacerdote también ven sombras que están por ahí vagando. Aunque ya hoy en día es como un cascarón vacío. En realidad ya no hay como una casa, es como que los, las paredes. Obra dicen amiga. sí, dicen que han visto un hombre corpulento empujando un barril pesado. Robusto. Robusto, <laughs> empujando un barril pesado por las escaleras y cuando llega arriba el barril rueda hacia abajo y luego el hombre y el barril desaparecen. Es Donkey Kong, Kong y Mario, sí. Es Donkey Kong, qué sí, padre. Sí, sí, avienta su barril y luego desaparece. Pero Me qué encanta. padre que el barril también sea fantasma. Eso es cierto. Sí, el barril desaparece también. Y como que ves que te va a caer y es como ah y ya va, se va. Es como Indiana Jones también, ¿no? Mm -hmm. Como de que ah dan, dan. Sí. y no y no. game over. Me encantó que tenga barriles fantasmas. Madre, ¿no? Como que nunca había escuchado de un barril. Prop fantasma. Ajá. De un objeto fantasma. Siempre escuchas fantasmas. Pero bueno, no. a veces sí tienen como. no sé, que ay, mataba con un hacha y a veces sí tienen como su arma, ¿no? Sí, pero siempre la traen. Y este no, barril te avientan. lo avienta. O sea, Imagínate un boomerang fantasma. Ajá. Estaría padre. De miedo, pero estaría padre. Voy a buscar claro. si hay un caso de boomerang fantasma. Bueno, también está la sala del agujero del asesinato. Hay una mancha de sangre en el suelo de la sala y se dice que es la del hombre que fue apuñalado hasta la muerte por su hermano. Los hermanos se pelearon por la propiedad del castillo. Luego está la Dama Roja, que mucha gente dice que la ha visto y que es el fantasma de una mujer capturada y violada por los O'Carroll. Y como resultado de la violación quedó embarazada. Los O'Carroll mataron al bebé y posteriormente ella se suicidó. Taca. Se ha visto a la Dama Roja con una daga en la mano levantándola amenazadoramente como si quisiera apuñalar a alguien. Aquí todos tienen un prop. Me encantó. La Dama Roja es como Props. la de Crimson Peak. Sí. Cumbre Escarlata. Sí, sí. Luego también están fantasmas de jovencitas. Hay dos niñas jugando en el castillo de Lip. Los visitantes del castillo dicen que las ven jugando en el salón y subiendo y bajando las escaleras. Se llaman Emily y Charlotte. Emily murió a los 11 años cuando se cayó de la muralla, cual Humpty Dumpty. Oh. Y mucha gente ha visto su fantasma cayendo del castillo. Como que aquí reviven mucho. Oye, sí, está padre. Son, está como, como, son como boomerangs de sí. Instagram. Sí, sí. ¿Sabes? Como de que ves como que te avienta el barril y ya no. Ay, te luego, el ay, ay y se va a caer la niña. Ah, ya la no, niña. ya no. No se cae. ¿Se, ¿Se cayó o no se cayó? Sí. Ajá. ¡Ay! ¡Te vas por el lado! Pero ah, ya no. Sí, no. Son como viñetas. Ajá. Sí. Son como. Small Siento que world. es como de Scooby-Doo. Sí. Como que alguien puso un holograma Ajá. y ya. Sí. Como a lo mejor es el, el señor Disney. que lo compró. Juego de, de It's a Small World After. Porque era así, ¿no? Sí. Como que, tín, tín. Estaría padre. O sea, a lo mejor el señor que lo compró so, pone sus hologramas y por eso lo compró. descubriste su sí. pasantía. Y alguien va a quitarle la máscara al final. Y van a decir, es Sean Ryan. Si no, no fuera hay fantasmas. por sí. Y lo hubiera con... logrado si no fuera por estos niños entrometidos. Okay. Y ese perro. Y ese perro. ¿Eh? ¡Scooby galleta? No, no sé cómo decir No, no sé. Sí. Yo fui como un loro. Escooby ¡Scooby galleta ¡Oh! Pau veía la versión pirata de Scooby Doo. Era un perico era un loro. Spupidu que resolvía crímenes Spupidu. Bueno dicen que han visto a esta niña que se está cayendo de la muralla y desaparece antes de tocar el suelo y también han visto no sé esto de la nada apareció no, no tengo contexto pero también han visto a Charlotte arrastrando sus piernas deformadas. Es la que se cayó. No. La otra. Es la otra entonces no sé por qué Charlotte está arrastrando sus piernas. Pues quiso protagonismo. Porque dijo, ay, si esta perra se avienta de la muralla, yo voy a hacer como que me jodí las piernas. Sí. Ay, mis, ay piernas. mis piernitas. A lo mejor ya. No ay, no. <laughs> y se sabe que una mujer fue asesinada en el castillo y que aparece, grita y luego desaparece nuevamente. Sí son hologramas. ¿Ves? Son como, ajá, como escenitas. Sí, sí, Luego está la institutriz, que era la niñera de las niñas Emily y Charlotte. También está un anciano vestido de verde. Ese siento que es un duendecillo. Uh -huh. Como que estaba celebrando San Patrick's Day. Ajá. Y se quedó vestido de verde ahí. Y ya. ¿Y qué hace, no? Eh, él es visto comúnmente en el salón principal, a veces calentándose junto al fuego. Ay, Santoga. El anciano a menudo está acompañado por una mujer con un vestido antiguo y un gran tocado y otro anciano vestido como un sacerdote. Ese siento que vino a ser un cosplay del sacerdote del, original. Del de la capilla sangrienta Sí. Sí. Como de ah, yo también vengo vestido. <laughs> Quiero pertenecer. Todos son, son como esa serie que dices, todos son como un personaje. Sí, sí, está sí. padre. Sí, es la serie. Como que ghosts. siento que si sí eres un fantasma, sí está padre vivir ahí, porque hay como una comunidad. Ajá. No estás solo. ¿sabes? No, es como y el Woodstock tu, de. Tu horario de atracción. Sí. Todos uh -huh. tienen como su comuna. Uh -huh. Comparten todo. Y bueno, pues les decía, pueden Organizar una visita al castillo de Lip Aunque es propiedad privada Pero puedes hacer una cita para visitar Y cobra 6 euros 6 euros por visitar la casa 6 euros por visitar a la, comuni a la comunidad Fantasmal y sí. todas sus atracciones Y sus 50 fantasmas y la mazmorra Te sale barato, eh Está bueno 6 euros por 50 fantasmas 150 ¿Qué? cuerpos Y mazmorra incluida Sí Ofertón el más embrujado de el Irlanda. El más embrujado de Irlanda. Me gustó mucho el castillo Leap. Sí. Es Lip con doble P. Leap. Ah, Lip de salto. Sí. Ok. Muy bien. Pues grandes casos diría yo. No Ajá. sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que estuvieron buenos, interesantes. Yo creo interesantes. que fue una buena semana. Queremos saber si ustedes están felices con este regreso de Ñañaras. Así que, por favor, coméntenos en nuestras redes sociales. Ya sea la de Pau, que es arroba Pau de l Castillo. La mía que es arroba jerudito O la de los dos, que es arroba Nanaras Podcast. En todas las bonitas redes sociales que se encuentren. sí ¿Y cuál es tu frase de despedida, Pau? Ñañaras, mazmorra del diablo. <laughs> mazmorra del diablo. Yo diría Ñañaras... Pícale bien y échalo al hoyo. Yo iba a decir... ¿Qué? Ya, ya ya. Pero no se cagó. <laughs> no me cagué, oigan, me encantó 10 de 10. Como que sentí que hubo un momento donde sí la sufrí. Ya, ya te veo bien, ya sí, no ya. estás sudando. Fue como un... Se reabsorbió. Como un torzón, ¿sabes? Como, como un... que se reabsorbió en tu cuerpo. Sí, y ya. Como, ajá. Ya pasó. Se me... <laughs> Ajá. todo bien. No bueno, sabía. mucha información si sí, no querían saber. Ajá. Bueno, nos amamos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós. ñañaras